las obras, dígalo, ¿cómo las? Todos. No hay Dios tan grande como tú. Con
que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Jesús, no podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, sí, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. De Jesús, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Es una fiesta.
conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará. Pídele a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará. Pídele a Cristo y Él te lo dará. Como David, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David, yo danzo, yo danzo. Como David. ¡Hey! ¿Cuántos se pueden dar una vueltita ahí donde está? Eso, David. Con gozo. Eso. Con alegría. Eso. Alabar tu nombre, yo solo quiero decirte cuánto te amo, ya que tú has sido en los momentos más difíciles, más que un amigo tú, lo has sido todo. ¡Palmas! ¡Eso! ¡Así! ¡Con sentimiento! Yo solo quiero darte la gloria, reconociendo que sin ti nada soy. Dejaste tu trono para salvarme, para darme vida eterna. Es por eso que yo quiero alabarte. Estoy aquí para adorar al que vive en mí, al que cambió mi vida y me ha hecho feliz. Con toda mi alma agradeceré el amor que ha tenido para mí. Su nombre yo alabaré, a Él exaltaré, porque no hay nadie que me ame como Él. Le alabaré. Yo solo quiero por siempre amarte, con todo mi corazón te alabaré, Señor. Como los ángeles también te adoraré y tu nombre adoraré. Toda la gloria es para ti, mi Salvador. Y estoy aquí para alabar al que vive en mí, al que cambió mi vida y me ha hecho feliz. Con toda mi alma agradeceré el amor que ha tenido para mí. Su nombre yo alabaré.
exaltaré, porque no hay nadie que me ame como Él. Le alabaré. Espíritu divino, ven, ven, ven y lléname.
pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Arriba las palmas, arriba esa cumbia. Eso. Palmas, palmas, palmas arriba. Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento paz, yo siento el amor de Dios.
camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando cruz. Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Poder compartir con ustedes en nuestra casa, en nuestro espacio, música tan bonita que el Señor Jesús nos ha regalado y que nos ha acompañado en diferentes fiestas, diferentes cumpleaños, navidades y años nuevos. Es una bendición estar juntos hoy y lo único que deseo es que en medio de cada canción pueda sentir ese abrazo alegre de Jesús que renueva las fuerzas y que transforma vidas. Yo no sé en qué condiciones viniste esta tarde aquí, pero sé que Dios te trajo con un propósito. Sé que Dios te trajo con un propósito y Dios quiere hacerte cariño a través de estas canciones y decirte: no vas a terminar este año con dolor, no vas a terminar este año con tristeza,
No vamos a terminar diciembre con angustia. Lo vamos a terminar con gozo. Con gozo. Estamos cantando y celebrando, creyendo que este mes de diciembre será un mes de milagros. Aún no termina este año 2023 y yo estoy seguro que Dios nos va a sorprender. Y estamos celebrando el milagro que recibiremos estos días. Amén. ¿Estamos listos para bailar? Vamos, bien fuerte. ¡Eso!
con gozo. Así. ¿Cuántos elevan un grito de alegría? Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu dulzura, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, eso, llena mi ser. Espíritu de Dios, lléname, lléname con tu poder. Cumbia, arriba las palmas, con gozo, así. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús puede cambiar tu corazón. ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? Y no sabías, no sabías perdonar. ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? Y no sabías, no sabías perdonar. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús puede cambiar tu corazón. Y las palmas arriba. Eso. Oh Dios mío, creí que no existías, que eran fábulas contadas por la gente. Pero sé que tú eres real. Te siento en mi ser, te quiero hoy cantar. Pero sé que tú eres real, te siento en mi ser, te quiero hoy cantar. Aquí están mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya, al Espíritu Santo para que esa noche se ponga buena.
Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que esta noche se ponga buena. Invitamos al Espíritu Santo para que esta noche se ponga buena. Sí, sí. Nos vamos a gozar. Sí, sí. Jesús, creo firmemente que Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida. Que el mundo no sabe dar fiestas como Jesús las sabe dar. Las fiestas del mundo solo nos dan un placer momentáneo. Nos acercamos a dos fiestas muy importantes, pero en casi todas las familias, de muchas apariencias, son solo momentos. Los momentos de un regalo, los momentos de una cena, pero son momentos fugaces. Lo que Jesús nos da es algo eterno. Una felicidad que no se puede apagar. Una felicidad que no se puede acabar. Quizás alguien te trajo este concierto. Y estabas así, a medio morir saltando. Dijeron, si no vamos a la iglesia, vamos a un concierto. Y si te trajeron así, es perfecto. Porque te vamos a vacunar con Jesús. Jesús es lo mejor que te puede pasar. El concierto es solo una excusa. Yo creo sin lugar a dudas que tu familia necesita a Jesús. Él va a hacer que todo lo que se está marchitando florezca. En serio, el Señor va a hacer que todo lo que se está marchitando florezca. Una de las razones por las cuales comenzamos a hacer esta música de cumbia y de alegría es porque yo creo en ese Dios. En un Dios amoroso, en un Dios simpático, en un Jesús alegre, en el alma de la fiesta. No es un juez, no es odioso, no vino Dios para condenarme, sino para salvarme. Él es un Padre amoroso y un Padre muy bueno. Y lo único que quiero es que con este concierto sientas ese amor del Padre amoroso, el Padre bueno, que no está delante de ti para condenarte, sino para abrazarte. Jesús te ama mucho. Eso es lo que quiero decirte esta noche.
Jesús te ama mucho. Hay uno que te ama más que la tóxica. Es Jesús. Jesús sí que te ama. En serio que sí. Te invito a ponerse de pies. Seguimos en el concierto. ¿Qué le parece? Roca, sobre Cristo la roca, esa
alguien me preguntó si Cristo volverá. Mi respuesta fue la misma, en la Biblia escrito está. Alguien me preguntó si Cristo volverá. La respuesta fue la misma, en la Biblia escrito está.
nuevas lenguas quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que hablas en mi ser, como la salsa quiero arder por tu poder. Oh Señor, quiero que hablas en mi ser, como la salsa quiero arder por tu poder.
Estamos casi llegando al final de esta noche. A mí me hablaron de una vigilia. Ha sido tan bueno estar juntos, ¿cierto? Yo conocí a un doctor un día que sanó mi corazón. No había podido encontrar el milagro ni sanidad en ninguna otra persona. Ningún libro, ninguna terapia me dio los resultados que necesitaba. Pero cuando me encontré con el doctor de doctores, él sanó todas mis dolencias y mis enfermedades. Así que lo que yo te aconsejo es que abraces al doctor de doctores, quien es Jesús, esta noche, y disfrutes todo lo que Dios tiene para ti. Amén. ¿Estamos listos para cantarle al doctor de doctores? ¿Sí? Estas canciones que vienen me encantan, así que quiero que las cantes con todas tus fuerzas. Muy bien, listos, vamos. Porque el Señor sanó mi corazón. Conocí a un buen doctor que sanó mi corazón. Me dio jarabe de amor, inyecciones de perdón. El dolor ya se calmó, analgésico de amor. Él es el mejor doctor. Él sanó mi corazón. Y la panza de ser. Allá del sol, sol, tengo una habitación, toda una eternidad.
para siempre, cara a cara verte. Quiero disfrutar tu presencia eternamente. Quiero adorar, contigo quiero estar. Por calles de oro, contigo caminar. En el cielo tengo un hogar. ¿Cuántos tienen un hogar en el cielo? No existe dolor ni enfermedad. Su amor es mi felicidad. Una voz eterna y celestial, mucho más allá del sol, sol. Tengo una habitación, toda una eternidad. Quiero estar contigo, mucho más allá del sol, sol. Tengo una habitación, toda una eternidad. Quiero estar contigo, todos juntos. Para, para, para. Yeah.
mí, Jesús la vida dio por mí. Al fin te encontré. ¿Cuántos se encontraron con Jesús? Me abrazaste y te llevaste mis temores con tu hermosa luz. Iluminaste mi camino y estás conmigo. Me cautivaste, me enamoraste y llegaste a mi corazón. Sin ti no puedo vivir. Arriba las palmas, iglesia. Mi medicina, mi vitamina, eres mi vida y mi pasión. Contigo yo soy feliz. El amor que tú me das cambia todo. Me enamoraste y llegaste a mi corazón. Sin ti no puedo vivir. Arriba las palmas, iglesia. Mi medicina, mi vitamina, eres mi vida y mi pasión. Contigo yo soy feliz. El amor que tú me das cambia todo de color. A mi vida da sabor. Eres una luz, tu luz cambió mi vida, iluminaste mi camino y estás conmigo. Me cautivaste, me enamoraste y llegaste a mi corazón. Sin ti no puedo vivir. Arriba las palmas, iglesia. Mi medicina, mi vitamina, eres mi vida y mi pasión. Contigo yo soy feliz. El amor que tú me das cambia todo. Hace ya algunas semanas previas a este concierto, a esta noche, a los 11 años tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida para siempre. Se encendió en mi corazón una llama que nunca más se pudo apagar y no la pude contener. Me enamoré de Jesús desde lo más profundo de mi corazón y comencé a sentir que Dios me había dado un mensaje para comunicarle al mundo, que Dios había puesto palabras en mi boca, que Dios había puesto canciones, libros, mensajes, ideas, estrategias para darle vida a quienes estaban muertos. Empecé a abrazar esa idea a temprana edad. Se las compartí muchas veces a mis amigos, pero no las entendían.
pero esto quemaba mi corazón. Mis padres han sido una pieza fundamental en la pasión que tengo por el Señor. Y desde antes de tener la iglesia hermosa que tenemos, está hermosa, ¿cierto? Antes de tener esta iglesia hermosa que Dios ha confiado en nuestras manos, Dios nos hizo atravesar muchos procesos, muchos procesos. Hoy tengo 29 años y han pasado muchos años, muchos tramos. Y soñé esta noche muchas veces. Recuerdo que le decía a Jesús en mi habitación: Señor, úsame. Le decía a Dios: quiero ser un comunicador de tu amor. Le decía a Jesús: Jesús, me encantaría participar en lo que tú tienes para Chile. Me encantaría ser un avivador. Si tan solo me dieras la plataforma, si tan solo me dieras los recursos, si tan solo me dieras el micrófono, Señor, si tan solo me dieras la oportunidad, yo te honraría, Señor. Tú sabes que yo te honraría. Y en mi corazón apurón, porque yo soy muy apurón, quería que todo fuese rápido. Quería que todo fuera ya. Y pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo para que Dios abriera las puertas. Pasó mucho tiempo para que Dios nos diera esto. Pero hoy, a mis 29 años, puedo decir que los sueños que un día Dios puso en el corazón sí se cumplen. Y que no se trata de nuestros tiempos, sino de sus tiempos. Que Dios usa el tiempo a su merced para formarnos, para tratarnos. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a cumplir sus promesas. No quiere decir que Dios no vaya a cumplir su propósito. Dios lo hará. Dios lo hará. Y Dios lo ha hecho. Empecé a hacer música a los 14, 15 años. La primera radio que visité fue la Radio Armonía. Me hicieron una entrevista y temblaba entero. No sé por qué temblaba tanto si nadie me escuchó. Pero yo sentía que estaba en las grandes ligas. Así empezó todo. Me acuerdo que comenzamos a producir canciones en un estudio en la isla de Maipo, con un computador ordinario, con un Cubase pirateado y unos VCT de mala muerte. Pero tratábamos de mejorar lo mejor que podíamos. La voz la editábamos en Adobe Audition. Mira qué ordinario. Y hacíamos lo que podíamos para poder comunicar un mensaje. Algo ardía en mi corazón. Yo quería compartir de Jesús con otros. Soñaba esto. Soñaba con ellos. Soñaba con todo esto para poder hablar de Jesús. Soñaba con las cámaras que nos están grabando. Soñaba con todo eso. Y es para mí una bendición saber que estoy viviendo los sueños que Dios tiene para mí. Hace poco anunciamos en nuestras redes sociales que teníamos 200,000 oyentes mensuales, y eso nos daba el lugar de ser la música cristiana chilena más escuchada en el país. Pero hoy vi mi celular antes de subir y ya éramos casi 240,000 oyentes mensuales. O sea que de un mes a otro, 40,000 personas se sumaron a nuestros oyentes mensuales en el país. Y estoy tan contento de que el mundo esté escuchando nuestra música. Estoy tan feliz que el Señor nos esté permitiendo alcanzar vidas con nuestros mensajes, con nuestros podcasts, con nuestros libros, nuestra música y todos los inventos que el Señor pone en mi corazón. Este concierto es solo una excusa, es solo una red para que tú vinieras y pudieras sentir el amor de Jesús.
Las canciones son solo una red para atraparte, para que en vez de estar escuchando música que destruye, puedas cambiar tu playlist en estas fiestas de fin de año por música que construye, por música que edifica. Yo quería ofrecerle al mundo una alternativa diferente, poder reírnos y disfrutar el amor de Jesús y bailar y celebrar porque Dios ha sido bueno y ha sanado nuestras enfermedades y ha hecho milagros en nuestra vida. Estoy muy contento, quiero dar las gracias a cada uno de los servidores de nuestra iglesia, al equipo, a los chicos de social media, a todos los que componen la iglesia Aliento de Vida, que prepararon su corazón para servir. El más alto honor es servir a otros, preparar la mesa para que otros disfruten. Agradezco a mi hermano, que es mi mejor amigo, y a mis padres, que los amo con todo mi corazón, que han sido una pieza fundamental en mi vida. Estoy contento por todo lo que Dios ha hecho y feliz de poder tenerles aquí. Gracias por venir a esta noche de cumbias, una noche diferente. Yo no sé si usted sabe, pero estamos haciendo historia, porque no hay conciertos de cumbias y tú viniste a un concierto de cumbias de principio a fin. Así que esto sí que es loco. Y vamos a lanzar este concierto gratuitamente por YouTube el 31 de diciembre en Año Nuevo, justo a las 12. Vamos a celebrar desde casa todo lo que vivimos esta noche. Amén. Por eso hicimos esto, porque mi único deseo desde que comencé en esto es poder compartirle a otros el amor de Jesús. La única razón de toda esta cáscara, de todas las sillas que compramos, el único deseo de todo lo que hicimos, de todo lo que organizamos, es que alguien pueda ser transformado. Yo siempre le digo a los chicos de las cámaras que una cámara es una vida, que un streaming es una vida. A alguien vamos a llegar con este material que estamos haciendo, y eso sí que es una riqueza. Le decía a los músicos antes de empezar, ellos son músicos increíbles. Le da un aplauso a los músicos. Son todos muy buenos. Tocan en todas partes y ahora tocan acá con nosotros y se van a quedar acá. Son muy buenos. Y les decía que tocar en eventos trae una riqueza, ¿cierto? Porque es un trabajo. Pero tocarle a Jesús y transformar vidas con nuestro talento, eso es incalculable. Eso es incalculable. Y lo que hoy día estamos recibiendo todos es algo incalculable. Lo que más le pido al Señor, y ahora sí te invito a que te pongas de pie porque ya nos vamos a despedir. Lo que más le pido al Señor es que esta presencia hermosa y esta alegría que sientes te la lleves a tu casa, y que estos días finales de diciembre dejes de vivir de apariencias. Que tus fiestas de Año Nuevo y Navidad no sean fiestas donde te pones una máscara, cenas con tu familia, te ríes pero te sientes vacío. Invita a Jesús a tu mesa, invita a Jesús a tu casa, invita a Jesús a tu familia, y te aseguro que vas a vivir las fiestas de fin de año más alegres de toda tu vida. Los vicios podrán entregarte solo un momento, el alcohol podrá entregarte solo un momento, las drogas podrán entregarte solo un momento, pero lo que Jesús te puede entregar es eterno. El baile te entregará solo un momento de alegrías, pero si invitas a Jesús a tu casa y a tu familia, te prometo que Navidad de Año Nuevo será la mejor Navidad de Año Nuevo que hayas pasado en toda tu vida. Amén. Dan un aplauso al Señor. Esta es una noche de alegría y con esta nos despedimos. Así que báilela bien, prepare sus mejores pasos, tome distancia con el otro y dígale: aquí me saco los prohibidos. Dile ahí: aquí me saco los prohibidos. Tome distancia. Aquí me saco los prohibidos. Vamos. Sombra de Pedro se sanaba los enfermos.
Jesús. Y deja lo que te toque.
Yo daré.